Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al panel La Política al Encuentro de la Gente, representación en los países de la región andina. Este panel se desarrolla en el marco de la Conferencia Global Presente y Futuro de la Democracia, evento virtual de 25 horas que empezó en Australia y que tiene sesiones en distintos continentes para evaluar las condiciones de nuestras democracias actualmente y proyectarnos a cómo quisiéramos que fuesen en el futuro. A continuación, y para unas palabras de bienvenida, tengo el gran gusto de presentar al secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas, quien compartirá con nosotros unas palabras por alrededor de 15 minutos. Bienvenido, secretario general. Muchas gracias, querido Percy. Muy buenas tardes a todos y todas. Estimados invitados, representantes de nuestros estados miembros, socios, colegas, amigos y amigas. Quiero darles la bienvenida a la conferencia en ocasión del 25 aniversario de IDEA Internacional. Nos encontramos aquí para celebrar la historia de un proyecto, pero sobre todo, para reiterar la pervivencia de un ideal y la relevancia de una causa global. En efecto, estamos celebrando los 25 años de IDEA Internacional, pero más que nada queremos emprender una conversación sobre el estado y el futuro de la democracia. De eso se trata esta conferencia. Y exploraremos el tema desde muchas perspectivas. A lo largo de 25 horas, nuestros equipos alrededor del mundo están llevando a cabo discusiones que cubren desde el futuro de las elecciones en Asia y el Pacífico hasta las tendencias de la participación en África, los retos de la democracia en América Latina y los argumentos en favor de los programas de asistencia democrática en Europa Central y del Este, entre muchos otros temas. Deseo agradecer muy especialmente a nuestros estados miembros y a todos los ponentes que han aceptado ser parte de esta conversación global. Una muestra sincera de agradecimiento merece la señora Ann Linde, ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, nuestro país sede y actual presidente de nuestro Consejo de Estados Miembros, cuyas palabras de bienvenida serán parte de todos nuestros seminarios hoy. Y por supuesto, quiero expresar mi gratitud para con todos los que están siguiendo este evento desde diferentes lugares del mundo. Hace 25 años, 14 países reunidos aquí en Estocolmo firmaron la Declaración Fundacional de IDEA Internacional. En 1995, la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la primera elección en Sudáfrica tras el fin del apartheid y la expansión de la democracia por toda América Latina hacían lucir el avance de la democracia como un proceso irresistible e irreversible. En ese contexto, los fundadores de IDEA Internacional tomaron decisiones de una gran lucidez. Entendieron que pese al optimismo prevaleciente, el progreso de la democracia no era inevitable. Entendieron que los países que habían abrazado el credo democrático tenían una responsabilidad colectiva de alimentarlo, protegerlo e impulsarlo. Entendieron que la lucha para construir instituciones democráticas no tenía por qué ser un esfuerzo solitario y que más bien podíamos y debíamos aprender los unos de los otros. Entendieron que las lecciones derivadas de ese proceso, aprendizaje sobre las elecciones, sobre las constituciones, sobre la participación política, debían ser sistemáticamente destiladas, comparadas, convertidas en recomendaciones accionables y transmitidas a los tomadores de decisión, a los partidos y a los activistas de la sociedad civil en formas que hicieran posible su apropiación local. Los fundadores de IDEA Internacional entendieron que las instituciones democráticas hunden sus raíces en normas sociales y procesos históricos que condicionan sus rasgos y su evolución futura.
entendieron que cuando se trabaja para hacer avanzar la democracia, es imperativo combinar un fuerte anclaje en un conjunto de valores irrenunciables con una dosis de pluralismo sobre las formas en que esos valores se manifiestan en prácticas e instituciones. Esas decisiones han definido la misión de IDEA Internacional desde entonces. Es una misión que combina la solidaridad internacional y el compromiso con la defensa de la democracia junto a la comprensión de la importancia del conocimiento comparativo y aplicado y junto a un enfoque no prescriptivo, capaz de defender principios, pero también de observar una rigurosa imparcialidad política donde quiera que estemos presentes. Los logros de nuestro instituto están basados en su capacidad para permanecer apegado a esa misión y a esos valores. Es así como IDEA Internacional se ha convertido en una comunidad mucho más grande de naciones democráticas, que hoy abarca 33 estados miembros de casi todas las regiones del mundo. Es así como IDEA Internacional ha jugado un papel decisivo en la creación de redes regionales y globales de autoridades electorales, constitucionalistas, activistas y académicos. Es así como IDEA Internacional, mediante publicaciones, bases de datos, eventos y asesoría a autoridades, ha dejado su marca en debates mundiales sobre temas que van desde la regulación del dinero en la política hasta la adopción de cuotas de representación por género, entre muchos otros. Es así como hemos apoyado docenas de reformas electorales, constitucionales y políticas en todo el mundo, en las que nuestro consejo, siempre basado en evidencia, ha hecho una diferencia. Esa es una trayectoria de la que nuestros estados miembros, nuestros donantes y socios, así como nuestro enormemente talentoso y dedicado personal, pueden sentirse orgullosos. Y estamos orgullosos, pero no satisfechos, porque el mundo ha cambiado drásticamente. Y los desafíos para la democracia son más grandes hoy que en 1995. El optimismo de hace una generación ha sido reemplazado por una profunda preocupación sobre el futuro. La democracia estaba enfrentando severos contratiempos desde antes de la pandemia de la COVID-19. Nuestro informe sobre el estado global de la democracia, publicado hace un año, mostró cómo, mientras el número de democracias en el mundo seguía creciendo, su calidad se fue deteriorando en todas partes. En muchas democracias, los frenos y contrapesos se estaban debilitando, los espacios para la acción cívica acotando, y la libertad de expresión vivía bajo un asedio permanente. La pandemia ha acentuado eso. En los últimos meses, hemos visto muchos casos en los que los poderes de emergencia de los gobiernos han sido invocados para hacer cosas que tienen muy poco que ver con la pandemia y todo con la intención de acallar voces críticas, cerrar espacios para la acción cívica y perseguir a las minorías. Pero el abuso de los poderes de emergencia no es el único riesgo creado por esta crisis. Está también la dislocación de los calendarios electorales y las muy problemáticas consecuencias políticas derivadas de la crisis económica, que tan solo ahora empiezan a manifestarse. Si la historia nos ofrece alguna pista, estamos entrando en un periodo de gran incertidumbre política, en el que el enojo con las instituciones y el atractivo de las ideologías extremas crecerán, casi con seguridad. Si hay un momento oportuno para monitorear la salud de los sistemas democráticos, es ahora. Y eso es precisamente lo que IDEA Internacional ha venido haciendo
con su informe sobre el estado global de la democracia, que es hoy uno de los productos más importantes de nuestras labores de investigación, así como una fuente de referencia para que tomadores de decisiones y activistas, para que actores nacionales, tanto como internacionales, puedan identificar tendencias sobre la salud de la democracia a escala mundial, regional y nacional. Es por ello, también, que hemos desarrollado, con el apoyo de la Unión Europea, un sistema de monitoreo global continuo para establecer el impacto que las medidas adoptadas por los gobiernos de 162 países para lidiar con la COVID-19 están teniendo sobre la democracia y los derechos humanos. Es por ello que hemos mapeado cuidadosamente el impacto que la pandemia ha tenido en los procesos electorales en todo el orden. Pero los tiempos demandan más que información e investigación de buena calidad. También exigen que nos organicemos y utilicemos nuestra voz para proteger la democracia. Es así como en los últimos meses hemos estado muy activos expresando nuestras opiniones, forjando alianzas y movilizando el poder de la acción global para defender los principios democráticos. En junio pasado, junto con muchos socios de todas partes del mundo, lanzamos el llamado para defender la democracia, en el que sostenemos que la pandemia amenaza el futuro de la democracia liberal. Esta carta pública recibió el apoyo de más de 70 organizaciones de defensa de la democracia y los derechos humanos, así como más de 500 líderes, premios Nobel, ex jefes de Estado, intelectuales públicos, periodistas y activistas de todo el mundo. Claramente, no somos los únicos preocupados por los riesgos que esta pandemia supone para la democracia. Si nos importa el futuro de la democracia, esta es la tarea que tenemos entre manos. La de construir las coaliciones globales requeridas para proteger la democracia frente a desafíos sin precedentes. Pero también debemos reformar y revitalizar la democracia, para que todos los ciudadanos y ciudadanas, particularmente los más jóvenes, estén dispuestos a pelear por ella. Esta, queridas amigas y amigos, es la tarea de los próximos 25 años de IDEA Internacional. Este es el momento para reparar las fracturas sociales, económicas y políticas que dividen a muchas sociedades desde mucho antes de la pandemia. Si han de resguardarse frente a los peligros del populismo y el autoritarismo, muchas democracias deberán discutir sobre lo fundamental y renegociar su contrato social. Es preciso que ayudemos a las democracias a activar los amplios procesos de diálogo social y político que pueden conducir a sociedades más equitativas, estructuras económicas más justas y sistemas políticos más democráticos. Este es el momento para discutir cómo equipamos a la democracia para enfrentar retos intergeneracionales como la Cuarta Revolución Industrial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en especial, la crisis climática. Este es el momento para proteger la capacidad de todos los países para celebrar elecciones libres, justas y seguras. Las elecciones son con frecuencia la única válvula de escape disponible para sistemas políticos sujetos a presiones extraordinarias. Pero los procesos electorales deben ser reimaginados para adaptarlos a los cambios sociales, tecnológicos y políticos que estamos presenciando. Este es el momento para actuar contra la epidemia de desinformación que amenaza gravemente la existencia de una polis democrática, donde sea posible identificar intereses comunes y donde la verdad tenga algún significado. Sobre todo, este es el momento
para reconocer que estamos en medio de una batalla de narrativas contra los modelos autoritarios y que debemos ser claros y elocuentes en la defensa de los valores democráticos. Articular un caso persuasivo en favor de la democracia es vital si hemos de resistir las tentaciones autoritarias que están proliferando en el mundo. La buena noticia es que los argumentos en favor de la democracia siguen siendo contundentes. Debemos defender y promover la democracia porque, mucho más que cualquier otro sistema político, nos trata como algo más que menores de edad a los que hay que decirles qué hacer. La democracia protege nuestra agencia y nuestra inherente dignidad. Debemos defender y promover la democracia porque, mucho más que cualquier otro sistema político, permite la corrección del rumbo de las políticas públicas. Ese es el resultado de la libre circulación de información, las posibilidades para la acción colectiva, y es el resultado de la naturaleza transitoria del poder político democrático. Debemos defender y promover la democracia porque, como lo evidencia nuestro informe sobre el estado global de la democracia, hace una diferencia real en el logro de aspectos centrales del desarrollo, en particular para la igualdad de género. Cuando clasificamos los 162 países cubiertos por nuestro reporte entre democracias, regímenes híbridos y sistemas autoritarios, y examinamos el desempeño de cada una de esas categorías en materia de igualdad de género, las disparidades que emergen son impresionantes. En tanto, solo 3% de las democracias tienen deficiencias profundas en materia de igualdad de género. Esto es cierto para 10% de los regímenes híbridos y para la mitad de los sistemas autoritarios. Esto importa por sí mismo, pero también por su valor instrumental. A estas alturas, sabemos bien que el logro del desarrollo sostenible depende de la igualdad de género. En consecuencia, nuestras probabilidades de lograr la Agenda 2030 están ligadas íntimamente a nuestra capacidad para proteger la democracia. El desarrollo sostenible requiere de democracias sostenibles. Asegurar que la democracia sea capaz de reformarse y revitalizarse para que los argumentos en su favor sean veraces y persuasivos es la causa que IDEA Internacional promete hacer avanzar por los próximos 25 años. Esto lo haremos manteniendo nuestra fidelidad a nuestra misión y principios originales. Lo haremos destilando las lecciones de la experiencia democrática en todo el mundo para convertirla en conocimiento riguroso, comparativo, accionable, capaz de orientar esfuerzos de reforma y debates públicos. Desplegando ese conocimiento y poniéndolo en manos de líderes y activistas para que lo adapten a su contexto y lo hagan propio. Monitoreando continuamente la salud de los sistemas políticos y alertando sobre los peligros y las oportunidades para la supervivencia y la renovación de la democracia en todo el mundo. Acompañando los procesos de construcción democrática y ofreciendo nuestro consejo siempre imparcial. Construyendo coaliciones regionales y mundiales de autoridades, activistas y académicos que hagan posible el aprendizaje mutuo, haciendo oír nuestra voz en defensa de los valores democráticos y construyendo las coaliciones globales necesarias para diseminar esos mensajes, insistiendo que la democracia es un bien público global que demanda acción multilateral. Trabajando muy de cerca con nuestros Estados miembros y con los socios que apoyan nuestro trabajo para ayudarles a ser cada vez más efectivos en sus propios esfuerzos para proteger y promover la democracia.
Esta, amigas y amigos, es la promesa que hacemos hoy. Es una promesa fundada en la convicción de que la democracia requiere de nuestra dedicación permanente, fundada en la idea de que si los valores que defendemos son eternos, nuestras victorias son, en cambio, siempre transitorias. Es una promesa alimentada por la esperanza de que los sacrificios realizados por millones de hombres y mujeres en la lucha por la democracia, desde Soweto hasta Santiago, desde Praga hasta Yakarta, desde Yangon hasta Jartum, desde Hong Kong hasta Minsk, no serán en vano. Por la certeza de que esas luchas están dotadas de un significado trascendente y de un poder para iluminar el futuro que es mucho mayor que el que puedan tener los actuales nubarrones para oscurecer. Nuestra responsabilidad colectiva consiste en asegurar que la memoria de esas luchas para avanzar la causa democrática sea honrada y preservada para las generaciones venideras. Ese es el reto de nuestro tiempo. Y nosotros, en IDEA Internacional, estaremos a la altura de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Agradecemos las palabras de bienvenida del secretario general y tengo el placer de compartir un mensaje de su excelencia Ann Lindh, ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, actual presidente del Consejo de Estados Miembros de IDEA Internacional. Vamos con un breve video que ella nos ha enviado. Adelante, Mohamed. Twenty-five years ago, representatives of 14 countries met here in Stockholm for the first council meeting of the newly founded International Institute for Democracy and Electoral Assistance, or International IDEA. Following the developments around 1990, countries needed an international forum to exchange and learn from others how to shape their form of democracy. Because democracy cannot be exported, it has to grow from within a society. But there are lessons to be learned and experiences to be drawn, and the International IDEA was to be the place for countries to do just that. International IDEA has faced its share of challenges, but is today steadily forging its role as a center of excellence for the advancement of democracy worldwide as a universal human aspiration and an enabler of sustainable development through supporting the building, strengthening, and safeguarding of democratic political institutions and processes, quoting from its mission statement. While the conviction that democracy was the way forward seemed to be uncontested in the 1990s, things have since changed. Democratic backsliding, challenges to human rights, and the undermining of the rule of law are trends we have witnessed for several years. IDEA's Global State of Democracy report, a reference point when it comes to monitoring the development of democracy around the world, provides an invaluable evidence base in this regard. The most recent addition to IDEA's toolbox, the Global Monitor of COVID-19's Impact on Democracy and Human Rights, clearly shows how this negative global trend has been further accentuated the pandemic. Dear friends, we need to act against and formulate a counter narrative to these negative trends. We know that authoritarianism is not the answer to today's challenges. We are as convinced today as we were in 1995 that democracy is the best form of governance for stability and development, but we need to make the case again. Democracy provides political accountability and therefore a mechanism to correct mistakes and do better. Democracy ensures transparency and access to information, without which there can be no progress.
While the fear of COVID-19 has understandably triggered dramatic measures, we need to remain vigilant. The current pandemic must not be allowed to become an excuse for governmental overreach to undermine democracy or its institutions. It takes time, sometimes generations, to build up stable and impartial democratic institutions, but they can be dismantled very quickly. Any limitations to the enjoyment of human rights must be in accordance with international law. The response to the pandemic must be based on gender equality, human rights, democracy, and the rule of law, because only that can ensure the confidence and credibility in societies to make it sustainable. Democracy allows for civil society to mobilize, for inequalities to be confronted, for policy issues to be openly debated, for trustworthy information to freely flow, and governments to be accountable to citizens, all essential tools for successfully dealing with the current public health emergency and its consequences. Precisely for this purpose, the Swedish government last year initiated the campaign Drive for Democracy. Through diplomatic activity and a series of events and democracy talks, it aims to promote and strengthen democracy and the aspects that, in our view, must be part of a sustainable democracy: equality, participation, sustainable development, inclusive growth, governance, human rights, and security. We have particularly focused on supporting civil society actors, human rights defenders, and trade union leaders, as their role is central to upholding democracy and holding governments to account. This includes strengthening free and independent media and the safety of journalists and media workers. But we must also build global coalitions. In connection with this year's virtual United Nations General Assembly high-level meeting, we launch, as a follow-up to our Drive for Democracy, a cross-regional partnership together with a core group of countries called the Friends in Defense of Democracy. With two exceptions, the countries in this partnership are also members of International IDEA, and I see IDEA and its member state as a platform and partner in this continued struggle of narratives. Dear friends, Sweden is proud to be an initiator, founding member, host country, and this year's chair of the Council of Member States of International IDEA. And I want to congratulate its current Secretary General, Mr. Casas Zamora, and all its dedicated staff around the world on this special occasion. The current circumstances show the absolute necessity of multilateralism and the continued pursuit of rules-based international order. International IDEA will continue to be a central partner in this work, and we look forward to the next 25 years of democracy promotion. Agradecemos las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia y pasamos al panel internacional que es el centro de nuestro evento en región andina. Quiero dar la bienvenida y agradecer el que nos acompañen destacados especialistas y actores relevantes en la vida de la democracia en cada uno de nuestros países. Nos acompaña Óscar Ortiz, exministro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia. Ha sido presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y dos veces senador. Ha sido presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, de la Fundación Nueva Democracia y vicepresidente de la Unión Internacional Demócrata, IDU. Fue candidato a presidente de Bolivia por la Alianza Bolivia Dice No en las elecciones de 2019 y actualmente secretario general del Movimiento Demócrata Social. Nos acompaña también Rosalía Arteaga, quien fue la primera mujer vicepresidenta de Ecuador y tras la destitución de Abdalá Bucaram asumió el cargo de presidenta de la República. Fue ministra de Educación, Cultura y Deportes de Ecuador y viceministra de Cultura.
Actualmente es la presidenta de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, una organización que genera conciencia medioambiental sostenible, mejora el sistema educativo nacional y colabora con la democracia ecuatoriana. Nos acompaña también Tania Pariona, quien ha sido congresista de la República de Perú, es una joven lideresa quechua y activista por los derechos humanos, principalmente los derechos indígenas, de los jóvenes y de las mujeres. Promovió el primer encuentro de parlamentarias indígenas y la Alianza Internacional a favor de las mujeres y comunidades originarias durante su gestión. Fue delegada nacional y latinoamericana del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú y fundadora de la Organización de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, así como de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú. Y tengo que anunciar las disculpas del procurador de Colombia, el doctor Fernando Carrillo, lo cual ciertamente es una mala noticia para nosotros, pero la buena noticia es que nos acompaña en su lugar la procuradora delegada para entidades territoriales y diálogo social de la Procuraduría General, Miriam Méndez Montalvo, quien además es una querida amiga de IDEA, porque ha sido colega nuestra hace algunos años, hemos compartido muchos retos en la construcción de los programas de IDEA en la región, así que ha sido un elemento del azar que ella sea quien reemplace al procurador en este panel para celebrar lo que es un aniversario de su casa, de la que ha sido su casa durante tanto tiempo. Miriam Méndez Montalvo ha trabajado en diversas organizaciones, actualmente está en la Procuraduría de Colombia y bajo su liderazgo ha impulsado las cumbres de diálogo social, un espacio nacional de diálogo en el que participan líderes de los sectores sociales, empresariales, políticos e institucionales del país para forjar un pacto por la vida para Colombia. Ella fue directora de la Fundación Ford para la región andina y el Cono Sur, fue gerente de la práctica global sobre gobernabilidad en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Nueva York, fue gerente del Fondo Fiduciario Global para la Gobernabilidad Democrática y fue asesora senior en temas de lucha contra la corrupción y accountability. Les damos a este destacado panel la bienvenida y pasamos rápidamente a nuestra primera rueda de intervenciones sobre el tema que nos convoca, el de la representación. Y lo que le hemos planteado a nuestros panelistas esta tarde es atender en tres ruedas, en la primera una suerte de diagnóstico de la situación de la representación, en la segunda perspectivas alternativas hacia dónde ir y finalmente una rueda en la que pudiéramos tomar algunos elementos que lleguen a través de las preguntas que puedan ustedes hacer en las tres plataformas en las que estamos transmitiendo. Me dicen que hay más de 800 personas que están conectadas a nuestras tres plataformas y en las tres se pueden hacer preguntas que nos ayudarán a, no podremos incorporar todos los temas, pero a incorporar algunos de los temas en nuestra tercera rueda. Entonces, rápidamente pasamos a la primera rueda y partiría de las preguntas de si estamos o no frente a una crisis de la representación. Hay un déficit de representación en nuestros países. Podríamos decir que mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ, tienen iguales condiciones para participar en política y son adecuadamente representados y representadas. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿Siguen siendo relevantes? ¿Son capaces de recoger la diversidad de nuestras sociedades? En fin, ¿qué hacer para que la democracia representativa, y quizás eso es más una tarea de la segunda rueda, pero ¿cómo entender nuestras democracias representativas en un contexto como el que tenemos y si tienen o no tienen los instrumentos suficientes para atender a estos retos que hemos mencionado? Y quisiera pedirle que tome la palabra en primer lugar la señora Rosalía Arteaga por 5 minutos y luego vamos con los demás miembros del panel. Adelante.
Creo que tiene que desactivar el micrófono. O sí. Mohamed, please, if you could. Ahora sí. Lo que pasa es que me tenían bloqueada desde allá, por eso no podía abrirlo. Pero bueno, buenas tardes. Un saludo primero a IDEA. Felicitación por los 25 primeros años de actividad prolífica en el mundo y particularmente muy activos en América Latina. Saludar a los compañeros de panel y a las personas que nos están mirando y escuchando a través de las plataformas digitales, esta forma que hemos encontrado para no estar aislados en la pandemia. Creo que hay una serie de aproximaciones a los temas que han sido planteados el día de hoy, que son varios, porque tienen que ver con una especie de diagnóstico de lo que está ocurriendo, la crisis de la representatividad. Y yo diría que efectivamente sí hay una crisis de representatividad, que estamos abocados no solamente en América Latina, sino en el mundo. Tengo la oportunidad de participar en varios foros en mi condición de miembro del directorio de la Biblioteca Alejandría, en donde tratamos el tema de la gobernabilidad, e igual en Bakú y en otros foros, y siento que hay la misma angustia, la misma preocupación. Inclusive a veces los pueblos salen a las calles, protestan, pero luego no saben en qué va a desembocar esto. Un ejemplo clarísimo fue lo que ocurrió con la primavera árabe, en que después de esa euforia, de ese hecho que se habló de florecer, ¿no? De las libertades, de la capacidad de expresarse, sin embargo, después vemos lo que ha ocurrido. Me temo que la pandemia viene a agudizar y a sacar a relucir una serie de problemas que tenemos en el tema tanto de la representatividad como también el hecho de que hay la tentación cada vez mayor de tener todos los poderes en las manos, de dejar de prestar oídos a la gente y pensar que esa dureza en el gobierno, esa acumulación de funciones puede ser la solución. De hecho, también hay que reconocer que los partidos políticos en muchos de nuestros países, particularmente en el Ecuador, en mi país, están en crisis. Lo que hace pensar casi siempre en la figura del outsider, del salvador, del mesías, del populista. Esto es extremadamente grave porque desemboca en cualquier cosa y sobre todo en pérdida de derechos, en aguzar más la brecha, en hacer que la brecha sea más grande entre los pobres, quienes no tienen nada y quienes tienen mucho y a veces tienen demasiado. Me parece que esto hay que seguirlo discutiendo, pero sobre todo tomando acciones al interior de los países. En muchos casos, como en el caso ecuatoriano, se piensa que solamente hay que cambiar la ley, pero no hay que cambiar procesos que tienen que ver con la educación, con la cultura. Me refiero también a la cultura política de los pueblos. También estamos viendo que la pandemia conduce hacia la exclusión. Por un lado, y yo trabajo muchísimo en el tema educativo desde toda la vida, y siento que la pandemia está dejando fuera una gran cantidad de gente o que no tiene acceso a la conectividad, o que no tiene los aparatos para conectarse, o que los profesores no están suficientemente capacitados para ejercer esa docencia online, que es lo que demandan los tiempos actuales. Esto produce más exclusión. Si hablamos del tema de las mujeres, le escuché al presidente de IDEA hablar de lo que ocurre en los diferentes países cuando hay más democracia, hay más participación de la mujer, pero podríamos añadir también que cuando hacemos un análisis de lo que ha sido el enfrentar la pandemia, el enfrentar el COVID-19, vemos que las mujeres han sido mucho más efectivas a la hora de liderar los países con políticas como lo que ocurre en Nueva Zelanda o lo que ocurre en Taiwán, cerca del foco, tan cerca ahí mismo del foco inicial del surgimiento de esta pandemia, nos damos cuenta de que evidentemente ha habido una mejor aproximación, tal vez mejores estrategias, tal vez prestar más oídos a lo que dicen las personas. Entonces, menos democracia, menos participación de la mujer, menos solución de problemas, menos libertades, menos equidad, menos participación. Eso es lo que podríamos decir en resumen. Y hay un tema que no quiero dejar de pasar por alto porque hay un cáncer terrible para la democracia y este es el tema de la corrupción. Hemos vivido todos nuestros países en la América Latina escándalo tras escándalo que nos llevan a pensar en que la gente descree de la democracia.
tiene poca fe en los liderazgos, tiene poca fe en la forma de solucionar los problemas con los argumentos y con las tesis de la democracia. Entonces, este cáncer que corroe la democracia y que es la corrupción, conspira también contra la democracia, y eso nos tendría que enseñar a pensar diferente, empezar a pensar en cómo nosotros podemos estructurar mecanismos adecuados, que me reservo para hablar en la segunda ronda, mecanismos adecuados para que la democracia funcione, cuáles deberían ser las estrategias que los gobiernos deben seguir, trabajar en cultura democrática, trabajar en cultura ciudadana, pero al mismo tiempo pensar en esos ejemplos que tienen que dar los líderes, que tienen que dar los medios de comunicación, que tenemos que dar las personas que estamos haciendo opinión, que estamos liderando procesos, para que definitivamente exista esa conciencia clara de que la democracia es el mejor camino. Porque los regímenes totalitarios pueden en un momento determinado aparecer con soluciones mesiánicas. Me temo que la pandemia, además, como decía, que aguza estos problemas, está contribuyendo a generar cada vez menos crédito en la democracia en el mundo entero. La crisis de países como Estados Unidos, como Brasil, esos grandes países que han sido icónicos en el tema de la democracia en las últimas décadas, también dejan un sabor amargo. La percepción de que no estamos siendo o fraguando las mejores soluciones para la gente. En una época en que ya no deberíamos tener los problemas de pobreza aguda que tenemos, sabemos que buena parte de los latinoamericanos, de los niños, están con desnutrición, que no pueden acceder a la escuela, que no tienen los jóvenes esperanzas de un trabajo digno. Esto es lo que nos está dejando la democracia. Este es el gran dilema. Esta es la gran perspectiva que tenemos a futuro. Es desesperanzador. Gracias. Muchas gracias. Gracias además por atenerse al tiempo. Y invitamos a Óscar Ortiz a hacer una intervención también por 5 minutos sobre el tema. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el equipo de IDEA, a Percy, nuestro moderador, al secretario general y a todos los miembros del panel y a las personas que nos están escuchando. Yo voy a hablar desde la experiencia de Bolivia, que es mi país, y les quiero decir que efectivamente hay una crisis de la representación política, cuando dice el título de este panel, cómo ir al encuentro con la gente. Comentarles que en nuestro país el sistema de partidos políticos que había gobernado Bolivia desde el retorno a la democracia en el año 83, se cayó en 2003 y prácticamente no se ha podido reconstruir un sistema de partidos. Y creo que esto representa una dificultad enorme. Desde el año 2005 hasta el año pasado, hasta el 2019, tuvimos los gobiernos de Evo Morales. Él lidera al movimiento al socialismo, que en realidad, más que un partido, yo diría que es una especie de conglomerado corporativo de tipo más de base sindical, con mucha representación campesina, identidad étnica, que es muy fuerte, obviamente, pero que no tiene propiamente la institucionalidad que constituiría un partido. Yo creo que el caudillismo, en este caso del jefe de Evo Morales y también, por así decir, el carácter sindical de las organizaciones que las componen, también en cierto sentido asfixia a cualquier otro liderazgo que pueda surgir o quisiera competir en ese espacio político. En el otro espacio político, por así llamar, a las dos mitades en las cuales se divide nuestra sociedad, porque además, como ustedes saben, quienes atravesamos procesos de gobiernos vinculados al socialismo del siglo XXI, rápidamente caemos en una polarización muy fuerte de la sociedad. Entonces, en el otro espacio de quienes pensamos distinto al movimiento al socialismo, lamentablemente no hemos logrado consolidar un proyecto político nacional con presencia efectiva en todo el territorio nacional, pero además que sepa o que haya podido, logrado incluir al conjunto de sectores sociales en un país también como Bolivia,
Creo que Ecuador tiene una característica parecida, con diferencias regionales muy fuertes. También cuesta mucho generar este proyecto político nacional que pueda tener raíces en el conjunto de las regiones que componen el país y en la diversidad que lo caracteriza. Un ejemplo de ello es que en las últimas 4 elecciones, en las 3 que compitió Evo Morales, en la última, prácticamente siempre hemos ido desde el lado de la oposición democrática con un candidato principal distinto, con una alianza distinta. Se ha tendido a realizar alianzas en función de viejas siglas que tienen vigencia legal, pero no estructura realmente orgánica, partidaria, institucionalizada. No es que yo quiera defender en sí a la institución partidaria como lo máximo de la democracia, pero no hay democracia también sin partidos. Y si hay solo un lado, digamos, de la sociedad organizado, estructurado, institucionalizado, y el otro no, nunca va a haber ese equilibrio democrático, esos pesos y contrapesos que hacen falta. Aquí también tenemos que resolver, creo yo, algunos dilemas que tenemos que enfrentar, creo, en la siguiente ronda, y es cómo en este siglo XXI, en este siglo ya de la velocidad de la información, de las redes sociales, en la inmediatez de la noticia, cómo resolver el que hayan partidos que realmente sean atractivos para la población y que logren incluir al conjunto de sectores que componen la diversidad de la sociedad. Cómo conciliar, por ejemplo, el activismo de la sociedad civil con el tema partidario. Bueno, normalmente desde la sociedad civil, por ejemplo, en nuestros casos se hace mucha actividad ciudadana para reivindicar la democracia, pero normalmente también se la hace buscando reemplazar a quienes están defendiendo la democracia desde lo partidario. Solo para terminar, recuerdo que IDEA, creo, en años anteriores ha promovido mucho, por ejemplo, el tema de los partidos programáticos, para que no sean solo partidos caudillistas. Ahora, ¿cuánto los programas son suficientes para atraer a la gente, para incluirle, para hacerla sentirse representada? Bueno, yo terminaría por ahí como introducción y para ir a la siguiente ronda. Muchas gracias, y muchas gracias también por respetar el tiempo. Le damos la palabra a Miriam Méndez Montalvo. Hola, Percy. Adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas las 800 personas o más que se han sumado a esta invitación tan especial que nos hace International IDEA, 5 años de aniversario. Gracias, Percy, por tu invitación, por tu motivación para que pudiera estar con ustedes hoy. En efecto, el señor Procurador General de la Nación no podía estar por razones de agenda y me ha pedido que ocupe su lugar. Percy lo ha dicho, IDEA es para mí mi casa. Todo recuerdo hacia finales de los 90, cuando llegué como una joven comprometida con esta causa de fortalecer, de promover la democracia en el mundo, las oportunidades que me ofreció de servir y trabajar en América Latina, en las transiciones de Guatemala, del Perú, que me han permitido además forjar lazos no solamente de conocimiento, pero sino también de amistad con tantos queridos amigos en el continente. 25 años, si se pudieran comparar con la edad de un ser humano para una institución, casi que dicen que IDEA está en su mejor momento. 25 años de aprendizaje, 25 años de lucha y en su mejor momento para enfrentar los desafíos que el secretario general tenía bien compartirnos en su reflexión tan profunda al inicio de esta sesión. Y bueno, que sea todo esto una oportunidad para continuar conversando, analizando, dialogando
sobre la situación en la que estamos y lo que sigue. Quisiera enfocar mi presentación o mi reflexión, mejor, pensando en una idea fundamental que está contenida en la promesa de la democracia, y es la idea de que la democracia es el gobierno del pueblo, y ello significa nada diferente que todos podamos participar de las decisiones que nos afectan. Y en ese sentido, si bien obviamente en nuestra región, en mi país, Colombia, hay muchos desafíos, el de la representación siendo uno de ellos, pues seguimos teniendo buenas noticias. Nuestros gobiernos siguen siendo electos por el voto popular, y creo que en los momentos de tanta desesperanza, pues también hay que tener a la mano los triunfos, las victorias que aún conservamos para poder obviamente abordarlo lo demás. Ciertamente subsiste un desafío de agrandar la política, y ese desafío es un desafío y es una tarea inacabable. Y eso para mí quiere decir agrandar la política, que es no solamente la política entendida como el quehacer de los políticos, sino el quehacer de la ciudadanía, la capacidad de la ciudadanía de poner la agenda, de tomar las decisiones sobre los afectos que nos afectan para el desarrollo, para la economía, para el ejercicio de los derechos en sus dimensiones civiles, sociales, culturales, ambientales, por mencionar algunos. En ese sentido, yo creo que esta crisis de representación, que ya viene de larga data, sigue siendo la oportunidad para buscar formas de organización que garanticen una mayor participación y que ensanchen la posibilidad de ejercer esa ciudadanía plenamente. Yo quisiera contar un poco la historia de Colombia. Nosotros, además, todos estos desafíos se insertan en un contexto donde somos un país que vivió un conflicto armado con una guerrilla como las FARC por más de 5 décadas, con grandes desafíos en materia de desigualdad, desafíos en materia de pobreza y avances que ahora la pandemia nos hace perder y nos pone en situación de retroceso, pero grandes conquistas como son la Constitución del 91, una constitución progresista, donde además este derecho de la participación está consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental, pero además como un fin del Estado mismo. Y donde además se amplía con la Constitución del 91 la descentralización del país, la desconcentración del poder político del centro hacia el territorio, tratando obviamente de formar y ampliar estos espacios de participación que son importantes. A 30 años de nuestra Constitución, obviamente hay avances, hay retrocesos. Todavía en Colombia seguimos teniendo bajos tejidos sociales. Un estudio que hizo la Fundación Foro Nacional por Colombia refleja cómo el 80% de los colombianos no pertenecemos a ninguna organización. Eso es un dato, digamos, preocupante, y vemos fenómenos como la recentralización, que obviamente van en una dirección contraria a estas posibilidades de entender la democracia y la representación como maneras de ampliar la participación. Tuvimos una oportunidad muy grande en el 2016 con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano, el Estado y la guerrilla, exguerrilla de las FARC, donde un punto específico de discusión en aquel intento de este acuerdo de ir a las causas estructurales que habían promovido el conflicto, un punto que se acordó fue el de la participación política, donde se trata de que la participación se vea como una herramienta además para construir paz, para generar confianza tan fundamental en todos los procesos de fortalecimiento democrático, de tolerancia que se necesita obviamente para el ejercicio de la vida en democracia, y de pluralismo político para permitir que las organizaciones, movimientos,
y ciudadanos de los territorios más afectados por el conflicto pudieran participar. Desde la Procuraduría General de la Nación, en el lugar que ocupo hoy de servicio público, hemos hecho un análisis de lo que es el cumplimiento del acuerdo de paz y en este punto, desafortunadamente, de ampliar la participación política, desafortunadamente no vemos que haya avances importantes, si bien tenemos ahora en Colombia un estatuto para la oposición que ha permitido, obviamente, abrir las opciones. La violencia no la logramos desterrar de ser la forma o por lo menos una manera como se resuelven y tramitan los conflictos políticos y sociales. Tenemos cientos de líderes sociales asesinados en Colombia, las cifras varían, ciertamente una situación muy preocupante porque además nos pone en la situación, en el escenario donde las garantías de participación, las condiciones de seguridad son fundamentales. Quiero terminar diciendo que ante todo esto, nosotros desde la Procuraduría obviamente hemos insistido mucho en cómo la corrupción ataca el ejercicio de derechos. Nosotros somos un órgano de control autónomo, independiente, que lucha contra la corrupción, defiende el patrimonio público y los intereses de la sociedad, pero vemos que ante esta, digamos, estas crisis que se acumulan en el país, el tema de la polarización y la fragmentación que está viviendo el país está impidiendo que se construyan proyectos colectivos. El acuerdo de paz trató de ser un proyecto colectivo, pero ustedes saben los resultados, un referendo donde el acuerdo pierde, y hemos tratado de, a través del diálogo social, juntar sectores, el sector empresarial, el sector social, el sector político, el sector institucional, para construir grandes pactos de Estado. Uno, por la vida, que respetemos la vida, que erradiquemos la violencia de la manera de resolver los conflictos políticos y sociales y que a través de eso construyamos otros proyectos colectivos que se necesitan para resolver los problemas que la representación nos trae. Mil gracias y eso sería para esta primera intervención. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta primera rueda, invito a mi compatriota Tania Pariona a hacer uso de la palabra. Sí, Erimaika Mulaikichi, Kilapalaikichi, Pajia, Hatun, Paikuinita, un saludo para todos y todas y un especial por sus 25 aniversarios. Respecto a la pregunta, efectivamente estamos ante una crisis de representación política. La gente no siente que la persona que está en el Parlamento o en un consejo regional o municipal sea quien traslade sus necesidades, sus aspiraciones. Y también por algo que decía la primera que hizo la intervención, por los actos de corrupción. La mentira que la población siente que se cometen las campañas políticas por parte de los candidatos que van para ostentar un cargo de poder, pero también desde el actuar cuando ocupan el cargo, y entre otras razones. Pero también yo quiero decir que arrastramos desde tiempos históricos la exclusión en la representación plural y diversa en cada uno de nuestros países. Y sobre todo en Latinoamérica, siendo países en donde tenemos una diversidad cultural, étnica importante. Las voces por una participación plural son recientes, y no se han hecho esfuerzos sostenidos para legitimarla. Las subrepresentaciones son por género, en este caso especialmente de las mujeres, por identidad, en el caso de los pueblos indígenas, para lo cual había leyes específicas que incluso impedían nuestra participación. Una vez superado este problema legal, como por ejemplo cuando se adopta el voto femenino y luego el voto para analfabetos y analfabetas, las otras modificaciones legislativas son recientes, son avances importantes, pero siguen siendo incompletas, como por ejemplo la inclusión verdadera de las mujeres de las diversidades culturales en las listas electorales. En el caso peruano no tenemos un mecanismo legal para la representación de los pueblos indígenas,
siendo el 25% de la población según el último censo del 2017. No podemos hablar de una democracia cuando tienes a un sector de población no representado en uno de los primeros poderes del Estado, de donde emanan las leyes, de donde se define muchas veces el destino de nuestro país, en donde se define el ejercicio de tus derechos. Hoy es relevante también hablar de la democracia paritaria. Cuando estuvimos en el Parlamento, impulsamos la ley de la paridad y la alternancia y levantamos como una consigna a todas las mujeres, no solo parlamentarias, sino en general de la sociedad peruana y aliados también, en este caso, hombres comprometidos con esta causa, y dijimos, la democracia paritaria es también importante en estos tiempos. La interculturalidad con enfoque étnico-racial tiene que ser también relevante en cuanto abordemos la democracia en esta mayor dimensión. Ante estas exclusiones, yo creo que hay algo que hay que agregarle también, y es que no estamos en condiciones igualitarias de participación política, ya sea entre mujeres, mujeres indígenas, juventudes, pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes al interior de nuestros países, porque aún falta esta igualdad de oportunidades, no solo de género o las oportunidades para hombres y mujeres, sino las oportunidades de formación política, en este caso, por ejemplo, para los pueblos indígenas, la formación académica, la especialización en determinados temas que son también importantes para el ejercicio del poder, la participación en espacios de incidencia en políticas públicas, ese amplio espectro en donde se da la deliberación pública, que sigue siendo todavía espacio muy restringido para determinados grupos, en donde algunos no quepamos o no somos convocados o no se cree que nuestra voz es también valiosa. La comunidad LGTBIQ, por ejemplo, no tiene una vía legal para ser representada. Este grupo es constantemente cuestionado por representar el peligro dentro de una normalidad dentro de la sociedad, algo que por supuesto tenemos que preguntarnos cómo nos relacionamos entre los seres humanos al interior de una sociedad como la que son nuestros estados. Y si seguimos sosteniendo prácticas racistas, xenofóbicas, sexistas, pues también la democracia se va a ver debilitada. También estas democracias serán tal vez una retórica política cuando nos remitimos a ella, si es que en la práctica no somos equitativos, no somos justos, no somos respetuosos de esas diferencias. En ese sentido, yo quería hacer precisión en este ámbito porque yo vengo del movimiento indígena, actualmente estoy en Chirapaj, el Centro de Culturas Indígenas del Perú, y hacemos parte nosotros del movimiento indígena a nivel internacional, y creemos que la representación política en los espacios de toma de decisiones, en los tres niveles de gobierno, así como en las esferas internacionales, es de vital importancia para esa sociedad inclusiva que es la que queremos construir y que se han planteado los propios estados metas muy definidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, pero sin participación política, social, pública, creo que estos se ven realmente lejanos, sino a ser solo una aspiración. Hasta ahí yo podría compartir estas pequeñas reflexiones, Percy. Muchísimas gracias, Tania. Y pasamos rápidamente a la segunda rueda, porque el tiempo nos está ganando. La primera nos ha mostrado varios elementos que creo que juntos tejen un buen diagnóstico, y en la segunda queremos enfocarnos en qué hacer, cómo promover una mejor representación, qué hacer para tener mejores partidos, partidos más conectados con la gente, cómo hacer para que las personas sientan que la democracia es suya y que los gobernantes representan a la diversidad que hay en la sociedad. Entonces, en la segunda rueda damos el uso de la palabra, en primer lugar, nuevamente, a Rosalía Arteaga. Adelante, por favor. Ahora sí, ya cuando me abren. Bueno, gracias. Lamento que no voy a poder quedarme en la tercera ronda por cuestiones de tiempo y cruce de agenda, pero sí quería quedarme a esta en la que se tiene que apuntar a soluciones, porque
No podemos cometer el error de quedarnos solamente en el diagnóstico, porque eso ha pasado en muchos casos. El diagnóstico y la falta de continuidad de políticas, porque cada gobierno que llega cree que debe reinventar el país, reinaugurar y echar al tacho de la basura todo lo que hicieron los anteriores. Eso es una práctica poco democrática, yo diría poco inteligente también, porque cuando cada vez estamos reinaugurando las cosas, cambiando de nombre las instituciones, realmente no estamos pensando como país, estamos pensando como un gobierno limitado que tiene un tiempo estricto y que no ve más allá de lo que apuntan sus narices. Puede parecer duro, pero es la realidad. Yo siempre le apunto a formar a los jóvenes. Tengo fe en que los jóvenes, a pesar de todo lo que se quiera hacer aparecer, no están impasibles ante lo que ocurre en nuestros países. La práctica de trabajar con jóvenes en una escuela de liderazgo en la que hemos tenido también de vez en cuando jóvenes de Venezuela, de Perú o de Colombia, pero eminentemente o fundamentalmente ecuatorianos, me hace pensar así, con optimismo. En sentir que en los jóvenes está esa simiente valiosísima a la que tenemos que ir guiando. La educación y la formación de los jóvenes tiene que ser con una base muy fuerte de valores. Aquellos sólidos valores que nos dicen que no es bueno robar, que los fondos públicos no son para apropiarse, que no tenemos que pensar en hacer daño a los otros. Aquellas viejas fórmulas, inclusive del derecho romano, o aquellas que nos daban nuestros pueblos originarios, el no robar, el no hacer daño, el no mentir, etcétera, son fundamentales a la hora de la formación. Pero también yo diría que tenemos que pensar, si bien con una mentalidad global de la que no podemos evadirnos, porque estamos en un mundo en que por todo lado vemos esa globalidad en el tema de la tecnología y de la ciencia que nos sirve para comunicarnos este momento desde las diferentes latitudes en las que nos encontramos, o el tema ambiental, cuando sabemos que el cambio climático que nos afecta en las diferentes partes puede tener causas que están en otros lugares distantes del planeta, como la tala de árboles o como el uso abusivo del tema de la minería, etcétera. Todo aquello nos dice que estamos en un mundo global, y también las finanzas. La quiebra de un banco en un país puede ocasionar una cascada en un país totalmente diferente y distante. Entonces, eso es lo global. Pero yo me atrevo a apuntar también que una parte fundamental de la solución a nuestros problemas es actuar con esa mentalidad local. Lo local significa nuestra identidad, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra forma de hacer las cosas. Y por eso es que me gusta usar desde hace años un neologismo que responde a una realidad, y es pensar en un mundo global, aquel mundo que utiliza lo mejor de lo global y de lo local, que no los enfrenta y que de alguna forma, hundiendo nuestro pensamiento en las raíces que tenemos como pueblos mestizos que somos, también pensar en beneficiarse de las soluciones globales y enfrentar los retos de esa forma. ¿Cómo lo podemos aplicar a la política? Vuelvo a tocar el tema de género y vuelvo a pensar en las posibilidades que las mujeres en las políticas tenemos, haciendo uso de aquello que hemos llamado la capacidad de simultaneidad o del multitasking que hablan los gringos, de hacer las cosas bien y en varios sentidos, en varias dimensiones. Me parece que por ahí podemos ir apuntando a una sociedad mucho más inclusiva, pero quiero dejarles algo para la reflexión. No voy a poder participar en la discusión, pero hay un tema que tiene que ver con el origen de la democracia. La democracia, aquella que fue planteada en Grecia, aquella que nos habla de la polis griega, tenía sistemas diferentes entre los que se aplicaban el sistema del sorteo. Hemos discutido mucho en foros internacionales el cómo esto podría aplicarse, sobre todo para evitar el origen de la corrupción en muchos casos, la perversión que significa el financiamiento de las campañas electorales. Cuando hablamos de esos grandes escándalos, llámese Odebrecht, que ha barrido a nuestro continente y ha tocado a las puertas de otros continentes, cuando hemos visto una serie de situaciones que se dan en los países, los aquí representados, Bolivia, Ecuador,
Perú, pero todos aquellos que, de los ciudadanos que probablemente nos están escuchando, vemos que buena parte del origen de la corrupción viene del financiamiento de las campañas electorales. Tendremos que buscar mecanismos que igualen en recursos a los diferentes sectores y que al mismo tiempo no generen esa dependencia entre quien financia la campaña electoral y quienes son elegidos y que luego piensan que tienen que pagar esos favores, por supuesto cayendo en esas garras espantosas de la corrupción. Por ahí apunto yo algunas soluciones, más que soluciones, ideas. En algunos países, sé que en los Estados Unidos o en Australia, en conglomerados muy pequeños se está aplicando ya la democracia y la elección por sorteo. Tal vez en la junta parroquial, decir quiénes quieren ser el jefe de esta parroquia, quiénes quieren ayudar a resolver las soluciones, y habrá algunos que digan, yo pienso, sortear. Ahí está una alternativa y un reto que se los dejo planteado, y lamento tener que ausentarme y no participar en esa riquísima discusión y respuesta a las preguntas que a mí me encanta, pero Percy sabe efectivamente que había una confusión respecto de que yo pensaba que el día en que tenía que participar era el 20 y no el 19. Me había comprometido con un grupo de mujeres para hablar sobre seguridad ciudadana. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a Rosalía Arteaga por habernos acompañado, haber hecho el esfuerzo además de acompañarnos a pesar de la confusión. Y rápidamente pasamos a Óscar Ortiz para su segunda intervención. Muchas gracias, Percy. Continuando con el hilo de mi primera intervención, yo quisiera seguir planteando cómo logramos generar, por así decir, un modelo siglo XXI de organizaciones políticas. El señor Casas, el secretario general de IDEA, hablaba de democracia liberal. No sé si Percy o alguien mencionó la democracia representativa. Y esto obviamente solo funciona si tenemos organizaciones políticas. Yo participo en el movimiento Demócrata Social, los Demócratas de Bolivia. Creo que es un intento de construir un proyecto político nacional, quizás el único que se ha hecho realmente de forma partidaria en los últimos 10 años en el país. Y conozco y sufro las dificultades de enfrentar las circunstancias que tenemos. Por un lado, obviamente, cuando tenemos un gobierno que sí gana las elecciones, pero que tiene una mentalidad hegemónica, autoritaria, y busca asfixiar y evitar que surja cualquier competencia efectiva por el poder político, eso se hace muy difícil. Pero por otro lado, también tenemos que tener la respuesta de nuestra parte. Por ejemplo, hablábamos de los partidos programáticos, los partidos ideológico. Todo eso es fundamental porque debiera ser lo que nos une, si no los partidos simplemente se vuelven agencias para buscar empleo, privilegios y acceso fácil al enriquecimiento ilícito. Entonces, pero partiendo sobre esta base, ¿cómo logramos que las organizaciones políticas, los partidos, por ejemplo, puedan construir propuestas que puedan integrar tanto lo urbano como lo rural? Bolivia, por ejemplo, hoy tiene ya 70% de población urbana, pero sigue siendo muy importante y fundamental ese 30% de población rural, que además tiene un componente indígena muy, muy importante, campesino, en fin. ¿Cómo logramos que hayan partidos que representen al conjunto de la sociedad? En estas polarizaciones que vivimos, normalmente un proyecto político representa quizás a lo rural o a lo campesino, a lo indígena, a lo obrero, y otro representa más a las clases medias profesionales, en fin, o emprendedoras. Yo creo que tenemos que poder lograr construir proyectos políticos que representen al conjunto de los sectores sociales. ¿Cómo lograr que tengamos partidos que sean, por así decir, buenos para competir en el ámbito municipal, en el ámbito departamental y también en el ámbito nacional, y tengan propuestas para cada uno de estos ámbitos? Eso requiere también que los partidos puedan convertirse en una especie de escuelas de políticas públicas, de gestión pública y también de ética pública. Por ejemplo, cuando hablamos de partidos que puedan tener gestiones en los tres ámbitos territoriales de gobierno,
se supone que deben tener propuestas para cada uno de ellos. Cuando hablamos de gestión pública, ¿cuánto los partidos pueden servir para formar gente para la administración pública? Yo creo que por lo menos en mi país tenemos un déficit muy grande. Prácticamente el único mérito para llegar a un cargo público es haber ayudado en la campaña electoral. Pero no hay otro mérito. Y eso obviamente después se transforma en una carencia de resultados para el bienestar y la prosperidad de la población muy grande. Y cuando hablo de ética pública, también quiero referirme al tema de la corrupción, que comparto que es un problema que desacredita el sistema político, la representación partidaria y obviamente socava la democracia de forma permanente. Los partidos son realmente esas escuelas en las cuales además hay una presión interna para que haya un comportamiento ético, o por el contrario se vuelven en escuelas de enriquecimiento ilícito, donde unos tratan de emular a los otros en ver cómo aprovechar el cargo público para enriquecerse fácilmente. Creo que también los partidos en este siglo XXI tienen que resolver el tema de la comunicación con la gente. Ya no basta solo la asamblea, el Congreso, cuando tenemos una sociedad que está permanentemente interconectada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A su vez, cuando hay una sociedad más activa, no digo que los partidos deban captar a los principales exponentes de la sociedad civil, pero siempre va a haber gente de la sociedad civil que quiera dar el paso hacia la política. Entonces, ¿cómo los partidos pueden ser abiertos para captar a esos ciudadanos y darle espacio en los cuales se proyecten y puedan realmente, en el marco del sistema, llegar a espacios importantes? Creo que también en estas nuevas formas de comunicación que nos dan las tecnologías actuales, cómo hacer que los partidos no solo comuniquen, sino que también escuchen a la gente. Habrá principios, como decía el señor Casas, que son permanentes, que son los que fundamentan la democracia. Pero obviamente hay mil situaciones diarias en la vida de la población que se debiera dar respuesta. Por lo tanto, creo que el gran desafío que debemos tener en nuestro país y especialmente en los andinos, donde me parece que con excepción de Colombia, en los otros cuatro prácticamente no tenemos sistemas políticos con organizaciones partidarias que perduren en el tiempo y que tengan estas raíces en la sociedad, es cómo reconstruir estas organizaciones y realmente captar la confianza de la gente para que se sientan representadas, bueno, en el espacio de ideas común que tenga cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en el orden alfabético de países, de Bolivia nos pasamos a Colombia. Miriam Méndez, por 5 minutos. Gracias, Percy, nuevamente. 4 ideas. Uno en relación con la participación y esta urgencia y tarea de ampliar la participación, creo que algo que se puede hacer en el caso colombiano es ampliar la participación de las mujeres, especialmente en los cargos de elección popular. Colombia tiene una ley de cuotas para los cargos de la administración pública, los altos cargos decisorios, el 30% como mínimo, pero no tenemos lo mismo en el Congreso ni en las corporaciones a nivel local, lo que ha producido, además, que estemos en un momento de retroceso. Las elecciones al Congreso del 2018, Colombia está en el 19.7% de participación de mujeres, solamente 55 mujeres en el Congreso de 279 miembros del Congreso. Eso no es una situación, obviamente, que se pueda, de la cual podamos sentirnos orgullosos. El año pasado tuvimos elecciones regionales, ahí nos fue aún peor. De los 32 gobernadores por los departamentos que tenemos en Colombia, solamente hay 2 que son mujeres y solamente el 12% de las mujeres son alcaldesas en todo el país. Es un número bastante preocupante, lo cual también demuestra que en el nivel territorial la situación de la participación de la mujer en cargos de elección popular, pues tiene serias limitaciones. Entonces creo que ahí una tarea fundamental, obviamente, es lograr esa participación
recientemente un intento de reforma política que estaba buscando la paridad de hombres y mujeres en el Congreso de la República. Esto se hundió. Ahora hay una nueva discusión en torno a una reforma al régimen electoral para la participación de las mujeres en las listas. Ahí va a ser muy importante la experiencia comparada que hay. IDEA tiene mucho que ofrecer para que el arreglo al que se llegue sea un arreglo que permita realmente que las mujeres lleguen al poder y no simplemente sea un arreglo de maquillaje donde parece que se está haciendo las cosas, pero todo queda igual. Entonces creo que ahí una tarea fundamental para hacer es esa. Obviamente no es solamente el acceso al poder político por parte de la mujer en cargos de elección popular, pero también hay que trabajar en eliminar todas las barreras que tienen las mujeres para poder participar, barreras de desigualdad, de violencia de género, de trabajo doméstico no remunerado, barreras en temas laborales. Ahora la pandemia solamente viene a recrudecer muchas de estas. Segundo, creo que otra tarea fundamental para hacer ya de manera más amplia es generar confianza. Y es bastante difícil porque nos lo muestran todos los indicadores y los barómetros, que la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones es muy baja. Pero entre más participación puede haber, la participación es una luz de esperanza para generar confianza. Nosotros desde la Procuraduría, quiero volver a ofrecer este ejemplo, los diálogos sociales, estamos generando espacios de encuentro entre diferentes actores, actores que nunca se habían visto por obviamente las condiciones de un país que ha vivido un conflicto que nos ha separado y que nos posibilita, además de ese encuentro, de buscar proyectos comunes. Los proyectos comunes desafortunadamente no los están ofreciendo siempre los partidos políticos y estos diálogos sociales nos están permitiendo encontrar narrativas donde todos somos posibles de una manera distinta a lo que las lógicas de la polarización y la fragmentación y las redes sociales a veces están enunciando. Por otro lado, creo que la tecnología tiene un rol obviamente que cumplir. Con ocasión de estos diálogos sociales que estamos llevando a cabo en la Procuraduría, que hemos denominado Cumbres de Diálogo Social, hicimos un mini public, asambleas democráticas, para conectar estas conversaciones, digamos, de élite, de liderazgos empresariales, políticos, sociales, institucionales, con lo que está pensando la ciudadanía. Realizamos una cumbre de diálogo social el 29 de octubre pasado y le hicimos propuestas al país sobre cinco temas fundamentales. El retorno al campo, lo decía el exministro de Bolivia, fundamental este tema hoy en nuestros países. La protección mínima, la protección social y el ingreso mínimo vital, fundamental con lo que la pandemia nos está dejando. Los temas de una ciudadanía en acción. En Colombia, el tema de la vida, la defensa y la protección de los líderes, no solamente individual, sino colectivamente. Y una visión integral al fenómeno del narcotráfico, que obviamente es un problema que tenemos en Colombia y en varios países de la región, y obviamente que es un problema global. Y conectamos a través de estos mini publics estas discusiones con ciudadanos de muchas partes del territorio colombiano para ver ellos qué pensaban y tratar de sumar esas voces. Yo creo que hay que hacer uso de esas tecnologías para poder ir resolviendo estos problemas que hemos indicado en la primera ronda de reflexión. Creo además que con las movilizaciones que estamos viendo en muchos lugares del mundo, con estas identidades que se están formando a raíz de la protesta social, identidades colectivas que además están generando interés en lo público, en asuntos comunes, hay que aprovechar para que las instituciones respondan, para que el Estado pueda crear más eficiencia, más transparencia, más relacionamiento e interacción con la ciudadanía, dado que, como bien dice el querido Procurador General de la Nación de Colombia, cuando la ciudadanía habla más duro, generalmente hay más acción. Y finalmente terminar con una nota de esperanza y recordar ese dicho tan hermoso, que dice que nunca se consigue lo posible sin intentar lo imposible, una y otra vez. Y creo que ese es el tono y la actitud en la que debemos en este momento estar todos. Muchísimas gracias.
Y para cerrar esta rueda, invito a Tania Pariona a hacer su segunda intervención. Sí, muchas gracias, Percy. Yo rápidamente sobre lo que se ha comentado, también quiero hacer unos agregados y es en relación a los partidos políticos. Yo sí creo que los partidos políticos son relevantes. Lamentablemente, en práctica, los dos en nuestros países han perdido el sentido como expresión de una visión de país, de la construcción de una propuesta orgánica, sobre todo basada en el análisis histórico y la proyección a un futuro para lo cual se requiere transformaciones ahora en el presente, y también sobre el planteamiento ideológico unido a una ética política. Y por supuesto, la construcción de una masa crítica con capacidad de análisis, de propuesta y de defensa sustentada de un programa. Y lo que también hacía referencia a la compañera que me antecedió, esta construcción de un, digamos, un aparato de gobierno y de gestión técnica del Estado, porque de eso también se requiere. En ese sentido, los partidos deben ser la expresión y el reflejo de la diversidad social y cultural del país, porque es a la base social diversa, diferente en cuanto a su trayectoria histórica y situación actual, que las políticas de gobierno deben dirigirse a generar esas transformaciones. Y eso no ha sucedido hasta ahora en nuestro país, salvo, diríamos, algunos, como lo del gobierno militar en la reforma agraria, ¿verdad? Velasco Alvarado, que tiene un grupo que critica, que lo critica, un grupo que también hacemos una reflexión sobre ello. También es importante hacer referencia a los espacios no partidarizados, como son las organizaciones sociales de base, los sindicatos, los colectivos, las redes académicas y no académicas, los colectivos de artistas, entre otros, que son espacios o terrenos para el pensamiento crítico, la imaginación y la construcción de propuestas innovadoras, muchas veces más transformadoras que lo que proponen los partidos políticos. Y son vigilantes, monitorean y piden rendición de cuenta qué es lo que también necesitamos, qué es lo que también se requiere, porque si todo se concentra solo en el actuar de un partido político y una ciudadanía dormida, tampoco eso creo que le favorece a ningún país. Y una manera de promover y mejorar la representación de la diversidad de la ciudadanía es legitimando la diversidad. La diversidad ha sido constantemente satanizada en nuestra sociedad como un síntoma de desarticulación y amenaza a la unidad nacional. Frente a esa perspectiva tan enraizada en nuestra sociedad, se requiere entronizar en la sociedad que no somos iguales en cuanto a la problemática, pero sí iguales en cuanto a la necesidad de ejercer derechos y estar, por supuesto, representados. Y combatir decididamente el racismo, el sexismo, incorporando su análisis en el currículo escolar y a todo nivel de los estudios y la formación de las y los profesionales. Y finalmente, creo que la articulación de la ciudadanía en grupos de interés y formulación de propuestas que pueden muy bien articularse con partidos políticos, con espacios de sectores organizados y en unos casos o en otros, diríamos, decidir por tomar, digamos, un cargo de autoridad para enrumbar aquello que se aspira. Retornar y promover a nivel de toda la sociedad el retorno a la política como lo que es, también significa la participación plural, diversa, como venía diciendo, en el diseño y la gestión de la sociedad. Eso es tan crucial como el de la democratización de estos ámbitos, más allá de un espacio que se remite a la cuestión partidaria, porque yo creo que hoy la gente en las calles y la voz de las juventudes, las mujeres y de todos los sectores han revelado ese poder ciudadano que tanto espera ser escuchada. Y muchos de ellos no son, digamos, partidarizados. O sea, son grupos sociales que se han organizado de manera espontánea ante una crisis que requería tener una voz cantante de protesta sobre algo que le parecía injusto y, por supuesto, colisionaba con sus propias aspiraciones y ejercicio de derechos. Hasta ahí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Han sido dos ruedas muy ricas y ya estamos casi al final del tiempo que estaba previsto para este panel. Hemos recibido, sin embargo, muchas preguntas, muchas de las cuales han sido ya atendidas en la segunda rueda, debo decir. Nos preguntan, por ejemplo, cómo promover una mayor participación de organizaciones sociales, cómo promover la diversidad, cómo darle contenido programático a los partidos y generar que los partidos sean verdaderos mecanismos de representación, cómo darle más poder a la ciudadanía, cómo hacer para articular mejor las diversidades que hay en los países y que se conviertan en fuerzas nacionales. En fin, una serie de preocupaciones que creo que de alguna manera han sido abordadas por el panel. Yo les propondría, ya que estamos casi al final, quizá tener la última rueda de intervención con unos 2 minutos como de cierre conclusivo a nuestras dos panelistas y nuestro panelista que nos acompañan en esta tercera y última rueda. ¿Cuáles son como las últimas, cuál es la conclusión que plantearían ustedes en relación con los mecanismos necesarios para fortalecer nuestras democracias, para garantizar una mejor representación de la diversidad, una mejor presencia de la ciudadanía en el ámbito público, un mejor reconocimiento? Todo lo que de alguna manera hemos ido hilando a lo largo de esta conversación, pero que quizá pudiéramos sintetizar en frases finales o en algunas conclusiones que pudieran ustedes plantear en esta última intervención, que les rogaría si pudieran limitarse a no más de 2 minutos para poder cerrar a tiempo el panel. Y si les parece, mantenemos el orden que veníamos teniendo, Óscar Ortiz, luego Miriam Méndez y finalmente Tania Pagán. Adelante. Muchas gracias, Percy. Nuevamente felicitar por esta iniciativa. Yo diría que tenemos que resolver en nuestros países, por lo menos en los andinos, creo que todos compartimos algunos problemas similares. Por ejemplo, cómo hacer que se oxigene la representación política con la incorporación de nuevos actores al liderazgo y a la función política y a la función pública. Y aquí yo creo que tenemos mucho también que construir en el campo estructural e institucional, porque en nuestros países es muy peligroso entrar a la política y esto cohíbe a que mucha gente ingrese a la política. Es peligroso desde la seguridad física, es peligroso pensar distinto, se puede perder la libertad personal y aquí obviamente hay una barrera muy grande. Segundo, hay que también trabajar para que el tema de la corrupción no ahuyente, por así decir, a quienes quieren ingresar con buena voluntad, con ética, al servicio público. Porque es tanta la percepción de que quien ingresa a política lo hace para enriquecerse fácilmente que la gente de la sociedad civil, todos aquellos ciudadanos que tienen inquietudes, que tienen aspiraciones, que tienen motivaciones por la función pública, los mejores generalmente se quedan afuera. Y esto nuevamente pasa por lo que he venido hablando esta tarde, por organizaciones políticas abiertas y no cerradas, abiertas para incorporar permanentemente a nueva gente y no cerradas simplemente para mantener, por así decir, una especie de oligopolio de algunos alrededor de los cargos públicos. Muchas gracias, Miriam Méndez. Gracias, Percy. A lo que hemos venido conversando, yo casi que quisiera agregar que una tarea adicional, y lo dijo Tania muy bien, es el reconocimiento de la diversidad. En Colombia somos también un país multiétnico, con la riqueza de poblaciones étnicamente diferenciadas, que además tienen participación en las esferas centrales del Congreso, pero no en el nivel que deberían estar. Nuestro país, Colombia, es un país bastante desigual en materia regional y creo que hay una tarea muy grande de fortalecer la participación a nivel local
Y además de aprender de las experiencias que ya tenemos, tenemos los resguardos indígenas, los consejos comunitarios, las juntas de acción comunal, tenemos los movimientos y organizaciones sociales de base, que además el acuerdo de paz les quería dar presencia en el Congreso a través de unas circunscripciones especiales transitorias de paz y que no han sido pasadas y que todavía no han sido aprobadas. Creo que ahí hay que hacer una tarea y un esfuerzo grande de poder conectar todas esas experiencias territoriales locales de construcción de democracia con el centro y digamos ganando ese espacio. Para hacer eso se necesitan condiciones de seguridad, porque desafortunadamente estamos viviendo en algunos territorios de Colombia embates de violencia por las estructuras criminales que, a pesar de los diferentes esfuerzos que se están tratando de hacer desde el Estado, desde el gobierno, son insuficientes para el problema que le presentan a la población en general. Entonces, en toda la dimensión que implica de los pueblos, de las formas organizativas, de las experiencias que hay a nivel local para continuar ampliando la participación. Muchísimas gracias. Tania Pariona, por favor. Sí, a modo de estar alertas, ¿verdad? El populismo y el autoritarismo pueden ser síntomas de ese vacío de la política. Y más bien dicho, son síntomas. Y su ausencia como práctica de transformación, gestión y vigilancia por parte de la sociedad. Las crisis políticas continuas que nos ha tocado vivir en el Perú han develado que efectivamente, por un lado, la desafección con la política nos ha generado un distanciamiento con nuestro rol ciudadano, con nuestra conciencia política, para también hacernos cargo de aquello que cuestionamos, de aquello que queremos que cambie. Por tanto, yo considero que la participación política en su sentido más amplio, no solo la partidarizada o la que abraza un color político o una ideología determinada, es la que va a sacar adelante a nuestro país, sino esa conciencia ciudadana y el ejercicio responsable de nuestro voto, por decirlo en lenguaje sencillo. El voto consciente, esa tarea de ir a las urnas y confiarle a la persona de un determinado partido político para que sea quien nos represente, sea quien traslade la voz, sea quien traslade las demandas, las propuestas y nuestras aspiraciones por mejores condiciones de vida, esa tiene que ser tomada de manera más responsable que hemos estado teniendo, observando y siendo testigos, en todo caso, en nuestro país. Por supuesto, eso tiene que ver también con agarrado de la mano con aquello que nosotros hacemos de los pueblos indígenas. Presentación política de la diversidad cultural será efectiva cuando veamos un parlamento en donde están representados todos los pueblos diversos, hombres y mujeres, y las juventudes, a las que hoy hemos denominado y reconocemos como la generación del Bicentenario, y que hoy están demostrando esa capacidad de propuesta y de transformación. Y creo que se avecinan escenarios muy prometedores, muy de mucha esperanza, y yo creo que es algo que nos debe fortalecer también como país. Muchísimas gracias a Tania Pariona, a Miriam Méndez Montalvo, a Óscar Ortiz y a Rosalía Arteaga por habernos acompañado en el panel de esta tarde. Creo que se han dicho cosas muy interesantes sobre las cuales podríamos seguir conversando eternamente, pero tenemos que cerrar este panel. Gracias a los panelistas, gracias a quienes nos han seguido por las plataformas, y este evento continúa. Hay otros paneles vinculados con otras realidades. Continúa y cerramos la transmisión del panel andino. Muchas gracias nuevamente y será hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Pedro.
In difficult times, such as the ones we live in, Spain is firmly convinced of the importance of robust democracies, inclusive multilateralism, and global cooperation. Democracy cannot fall victim to the pandemic. It is imperative to remain committed to promoting and strengthening democratic values. We are also convinced that upholding multilateralism is the only way forward to deal with the major global challenges ahead of us, as well with the consequences of the pandemic. Happy 25th anniversary, dear IDEA Institute and dear colleagues. Let's continue working together 25 more years towards sustainable and resilient democracies. Hello. It is my pleasure to extend my sincere greetings to all of you on the occasion of the 25th anniversary of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. It is the right time to reflect what we've achieved in the past 25 years. Democracy is not a single short effort. It requires constant attention and care. It requires polishing, from promoting democratic education to educating people on democratic values. The IDEA is championing in this area to further promote democratic institutions and democratic values throughout the world. Once again, I wish to extend my sincere appreciation to IDEA and happy 25th anniversary. Hello everyone, I am the Ambassador of Chile in Sweden. I would like to take this opportunity to congratulate International IDEA for its 25th anniversary. As you may know, Chile is a founder member of IDEA, and our commitment to democracy remains stronger than ever. We believe that during this difficult time of the pandemic, the work of IDEA is more important than ever to defend democratic values worldwide. So, I want to congratulate especially to all the staff members, both in Stockholm and in the regional offices, for this anniversary. And I encourage you to continue working to defend the values that founded this great institution. Congratulations to International IDEA on its 25th anniversary. The German government is proud to be a member of International IDEA. Over the past 25 years, International IDEA has proven to be an important think and do tank for the promotion of democracy around the globe. Nowadays, this task is more important than ever. The world faces an erosion of democratic systems and of civic and political space, worsened by COVID-19 crisis. We have to protect democratic values in all parts of the world. Germany is strongly committed to this challenge. German Development Cooperation is focusing on democracy protection and promotion in more than 40 partner countries, and we are very happy to partner with International IDEA in this endeavor. As Canada's Minister of International Development, I'm sending you this message to celebrate the 25th anniversary of International IDEA. Canada is committed to promoting and protecting democracy worldwide. Since becoming a member state of International IDEA in 1997, we have been supporting and working closely with your organization. We value your strong international reputation, extensive programming, and high-quality policy products. For example, we have benefited from your biennial report, The Global State of Democracy, and your leadership in calling to defend democracy during the COVID-19 crisis. We particularly appreciated the valuable insights you had provided during consultations for our feminist international assistance policy a few years ago. With democracy under constant threat,
We look forward to continuing to work with International IDEA to support democratic development and inclusive governance across the world. Thank you and happy anniversary. Dear IDEA Chair, Secretary General, colleagues and friends, Finland is a founding member of the International IDEA, and we are proud of that. Nobel Peace Prize awarded and former President of Finland, Martti Ahtisaari, was a member of the first IDEA board. Finland has contributed IDEA's work for many years in Myanmar at present. IDEA data and tools are used by Finnish ministries, political parties and academia in advancing new forms of democracy. Democracy, the most successful political idea of the 20th century, is now challenged by authoritarian regimes and movements. We need IDEA, its member states and its dedicated staff in defending democracy and human rights. And all together we can strengthen a sustainable democracy for next decades. After 25 years, International IDEA is old enough to know better and young enough to be in vanguard to promote democracy. Happy anniversary. Estimado señor secretario general de IDEA Internacional, distinguidos colegas y amigos, con ocasión del 25º aniversario de IDEA Internacional, reciban nuestra cordial felicitación por su trabajo de promoción de la democracia y el Estado de Derecho en el mundo. Los efectos de la pandemia nos muestran que la democracia no es una tarea acabada, sino un ejercicio permanente para el que es necesario contar con instituciones sólidas y eficaces que hagan posibles sociedades más justas e inclusivas. Así, próximo a celebrar su bicentenario de vida republicana, el Perú ha impulsado reformas internas para mejorar la representatividad y el sistema electoral, cuyos resultados deberán verificarse en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021. En este hemisferio, y como promotor de la Carta Democrática Interamericana, el Perú sigue comprometido con los valores que la inspiran y continúa promoviendo acciones pacíficas para recuperar la democracia allí donde se encuentra vulnerada. Como miembro de esta organización y país sede de una oficina nacional, reciban el testimonio de la invariable apuesta del Perú por el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, así como el respaldo a IDEA Internacional en esta tarea compartida. Muchas gracias. Greetings from the Australian Embassy in Stockholm, and congratulations to International IDEA on its 25th anniversary. It's great that colleagues in Australia can participate in this event, including the President of the Australian Senate, Scott Ryan. Australia is proud to be a founding member of International IDEA, and we thank IDEA for its ongoing efforts to promote and to protect democracy and support free and fair elections around the world. We value International IDEA's role in our region. COVID-19 is testing all of our institutions, from the global level to the local level. It's clear that democracies have to stand up against efforts by some actors to use the pandemic as an opportunity to erode democracy and advance an authoritarian agenda. Governments need to find ways to balance respect for civil and political rights with the safety of communities. Supporting gender equality and women's empowerment is also vital to strengthening democracy. Australia looks forward to succeeding Sweden as Chair of the Council of Member States for International IDEA in 2021 and taking forward this important work.